Esta segunda parte será una pequeña lectura de textos con una explicación previa que vamos a hacer inmediatamente. Y espero que sea un final, aunque sea de la muerte, o justamente porque sea de la muerte, que sea poético. Ya han visto que es fácil cuando se habla de estos temas que, como le pasaba a Marcel, se le vayan a uno los pájaros desde dentro para afuera y sea esto un incontable e incontenible revolotear de felicidad y de paz, que es la que nos espera, evidentemente. Por eso hablaremos ahora de la esperanza, que es el gran tema de Gabriel Marcel. Estábamos en el tema del cuerpo como frontera. En este punto que soy yo, cada uno que personalice el tema, en este punto que soy yo, todo el mundo infinitamente grande, desde Dios para abajo, de lo espiritual, y todo el mundo inmensamente grande, de lo creado, de lo material, se juntan, pero no se juntan tocándose, se juntan mezclándose de forma sustancial. En mí lo espiritual es la forma sustancial de mi ser, y en mí lo corporal es tan digno que está espiritualizado. Soy un cuerpo animado, con ánima, o soy un alma espiritual con cuerpo, incorporada o materializada. Y en este punto, dice Marcel, se dan el ser y el tener, être et avoir, ser y tener. Y dice dos cosas muy bonitas. Primero, el ser es un misterio, y la muerte sucede en el misterio, en el ser. Por eso dice él siempre, la muerte no es un problema. Fíjense qué cosa más bonita. Y vamos, la muerte, el problema de la muerte. La muerte no es un problema, es un misterio. Un problema es una ignorancia que se puede resolver. ¿Con qué hacerte con la fórmula? Un problema. En cambio, un misterio es una realidad tan profundamente grande que por mucho que la dilucides o investigues en ella, siempre es más lo que te queda por aprender. Es decir, misterio es una situación en la cual la sorpresa es perenne y siempre nueva. Como acabo de decir, siempre hay más que decir. Siempre hay más que decir. La muerte es un misterio, una realidad que nunca agotaremos, y una realidad en la cual, si nos sumergimos, la sorpresa es constante por los siglos de los siglos. ¿Quién no se quiere morir? En cambio, la muerte no es un problema, porque el problema pertenece al tener, no al ser. Tener es un problema, ser no lo es. Ser es un misterio. Donde hay ser, hay misterio. Un hombre que es un misterio. ¿Ven la personalidad que hemos dicho? Es irreductible, intransferible. Y como la muerte es un misterio que sucede en el misterio del hombre, he aquí por qué la muerte siempre es un misterio que no se puede sondear, siempre está más allá de nosotros mismos. Y por eso nadie ha visto nunca más, nunca la muerte, ni nadie sabe nada de la muerte sino aquel que la ha pasado. Los muertos son los que pueden hablar de la muerte, pero los muertos no hablan, lo cual no es una tontería. Si los muertos son los únicos que saben de la muerte, los muertos no pueden hablar, porque la muerte es un misterio. ¿Y por qué no hablan los muertos? Pues es que si hablaran, o serían ignorantes o vivos. Si saben lo que es la muerte, no se puede hablar, se ha de experimentar. Es lo que decían los apóstoles primeros que encontraron a Jesús: ven y verás. No se te puede explicar, ven y verás, has de venir a verlo. Hay cosas que hay que verlas, hay que experimentarlas. La muerte, ven y verás, pero no hables de ella sin más. Hablo de ella como una descripción que hemos hecho esta mañana, pero nada más. Bueno, pues el ser es un misterio, es de profundidades insondables. El tener es un problema, y de hecho el tener es un problema que, si se resuelve mal, incide en el misterio del ser. Tenemos, ya dije que Fromm resolvió esto mucho más brillantemente, lo digo brevísimamente, lo que tenemos es para asomarnos cada vez más al misterio del ser. Tenemos coches, tenemos hacienda, tenemos dinero, tenemos bienestar, tenemos vida. Todo esto es un problema que hay que resolver en favor del misterio del ser. Es decir, lo que tenemos nos ha de servir para ser.
Si lo que tenemos no sirve para ser, lo que tenemos es un problema irresoluto, no está resuelto. Por eso el siglo XX tiene su problema. Tenemos mucho, pero no resolvemos el problema y somos poco. Jamás el hombre tuvo tanto como hoy, y jamás el hombre quizás fue tan infeliz como hoy. Por eso nos duele la muerte. ¿Ven el principio otra vez? Entonces, el tener se ha de resolver en favor del ser. Cuanto más uno tiene, más ha de ser. Si no, el tener no sirve para nada. Incluso el tener puede distraer del ser. Y puede suceder que uno no sea más que lo que tiene. El otro día me contaban un chiste que está muy bien dicho. Y lo decían con muy mala intención, porque lo decían de unas personas que yo conozco y que quiero, a pesar de todo. Me dijeron, son tan ricos, y es verdad, que no tienen más que riqueza. Es decir, son paupérrimos. Un hombre forrado de dinero, que no tenga más que el dinero que tiene, es un vacío, es un agujero. Es horrible. Es el tener. El tener no es nada. El tener es un problema que hay que resolver. Tampoco es malo. Si tienes 20.000 millones de dólares, muy bien. Es un problema que has de resolver. Lo has de resolver en favor del ser. Ahora tú dices, no, yo tengo tanto, que me puedo desentender de fabricar ser, te has perdido. Has resuelto mal el problema. Y en cambio uno que no tiene nada, y dice, yo es que no tengo nada, tengo mis piojos, y nada más, el pobre, yo no tengo nada, pero quiero ser. Este es mucho más rico que el que tiene 2.000 millones de dólares, mucho más. Es decir, que como vio Marcel, hay gente que no es más que lo que tiene. Fíjate, es poco. Y hay gente que sin tener nada es mucho. El hombre nunca se confunde con el tener, más que cuando es pecador, ¿ves? Y por eso la muerte se le hace problema. El pecado engendra la muerte fruto del pecado. Pero cuando el hombre engendra ser, el ser no muere en la muerte mata el tener, no el ser. El hombre que ha logrado traducir todo lo que tiene en ser y usando bien o dando lo que tiene, se ha enriquecido el ser pasa a la muerte intacto. El que cree no muere. Así que Eabuar tiene esta hermosa traducción, que tiene más hermosa traducción. Leo la síntesis de Marcel. Tener debe transmutarse en ser. Pero hay una tendencia secreta en el hombre, y es perder su ser en el tener. Y entonces es cuando el yo coincide con lo mío. Qué bien dicho, ¿verdad? El yo es lo mío. ¿Quién soy yo? Mira, estos 2.000 millones de dólares, yo soy lo mío. Esto es una barbaridad, es la tremenda pobreza. Cuando el yo coincide con lo mío. En cambio, cuando lo mío fabrica el yo, entonces el yo es grande. El hombre tiene una secreta tendencia, y es perder su ser en el tener. Y entonces es cuando el yo coincide con lo mío. Los hay que no son más que lo que tienen. Lo mío, el tener, debe ser expresión de lo que yo soy, y no al revés. Yo no debo ser nunca expresión de lo que tengo, ¿verdad? Hay quien no es más que lo que tiene. Este hombre son 20 millones. Has definido su pobreza. Este hombre no tiene nada, pero es un hombre. Has definido su riqueza. El tener es problema que hay que resolver en pro del ser. Lo mío debe ser expresión, lo mío, el tener, debe ser expresión de lo que soy. El tener se incorpora al ser por la obra de la creación y del amor. Qué bien dicho. ¿Cómo se transforma el tener en ser? Por la creación y el amor. La creación es el arte o el trabajo, y
el amor es el amor, es darse a sí mismos. Luego, el hombre que de lo que tiene se hace amigos, Cristo habló de este tema, ¿no? Haceros amigos de la malísima riqueza para que cuando, pues esto, tú tienes, si de lo que tienes te haces amigos, pasas el tener al ser. El amor convierte el tener al ser. El que tiene y no ama, tiene. El que tiene o no tiene, pero hablamos de lo más difícil, el que tiene y ama ha resuelto el problema, porque hará de lo que tiene una facilidad de amor o una asistencia de amor, y entonces todo pasa a ser. ¿Cómo haré yo para que lo que tengo me fabrique ser? Pues trabajando en amor. Y si el amor me dice que he de dar lo que tengo, lo daré. Si me dice que he de retener lo que tengo, pero para ver qué monto para felicidad de los demás, entonces transformo el tener en ser. Es decir, que la palabra final de la transformación del tener en ser, el pasar de un problema a un misterio, el pasar de una vida con tenencia a una vida de ser, esto se hace en la muerte. Y esta muerte, que es un misterio, nos conduce a la última palabra de Gabriel Marcel, la esperanza.